podríamos empezar explicando incluso el título, ¿no? La experiencia moral, una ética sin verdades apodípticas. Significa esto que voy a abordar un problema sobre el que tu vida escribió bastante poco, que es el problema moral desde una perspectiva bien determinada. Hoy Adela ha hablado de la diferencia entre ética como estructura, ética como contenido, que es uno de los problemas quizá más estudiados, más conocidos de la ética de Zubiri. Yo voy a referir a la moral en tanto que forma de conocimiento, porque para Zubiri la moral es una forma de conocimiento. Precisamente el título de experiencia moral, se refiere, experiencia en Zubiri tiene un uso bien definido el concepto en inteligencia sentiente, en inteligencia de razón, y constituye uno de los momentos fundamentales del conocimiento, ¿verdad? Y a referirme a las formas de experiencia moral. El subtítulo, una ética sin verdades apodípticas, se debe a una rectificación respecto al propio trabajo en cómo ha de entenderse esta forma de conocimiento, ¿no? Ha sido común, por lo que ha sido común, desde los años en los que yo empecé a hacer mi tesis doctoral hasta mediados de esta década, pretender encontrar, a partir de esta forma de conocimiento de la moral en Zubiri, un ámbito de verdades fundamentales, algo así como una ética mínima, ¿no? Tarea en la que ha participado gran cantidad de especialistas en Zubiri, ¿no? Incluido el propio Gracia, Víctor Pirado, mi director de tesis Juan Antonio Nicolás, Jesús Jonil, incluso Adela, creo que son muchos los que han trabajado, sí, también, un poco en esta línea, ¿no? El año pasado me invitaron en Nápoles a hablar del concepto de hecho en Zubiri y abordé el concepto de hecho desde el proceso fenomenológico desde inteligente, desde sobre la esencia, y me vi obligado a reformular mi propia concepción sobre este problema, ¿no? Al día de hoy entiendo que no es posible pensar una ética mínima, no es posible pensar una ética primera, como por ejemplo la que hace referencia Jordi Colominas, desde la filosofía de Zubiri. Por la sencilla razón de que si queremos seguir hablando en Zubiri de fenomenología, si queremos seguir entendiendo que su filosofía está cortada por el método fenomenológico, hay que tener en cuenta que en ningún caso Zubiri perseguía algo fundamental del método fenomenológico, que eran verdades de carácter apodístico, cosa que ocurre, por ejemplo, claramente en el caso de Husserl. En este tema no puedo entrar, este tema lo he desarrollado y se va a publicar pronto en una revista en Nápoles, increíble, una revista de hispanistas en Nápoles, que se llama Rocinante. Pero no puedo entrar, quizá podemos discutir sobre este tema, después no lo encontraba. Sencillamente, si en Zubiri lo fenomenológico no tiene un sentido, no puede tener un sentido, la verdad es que se alcanza fenomenológicamente un sentido apodístico, difícilmente podemos hablar de una ética primera, difícil podemos hablar de una ética fundamental, más allá de los esbozos morales, más allá de las experiencias morales. Ese era el objetivo que pretendía desarrollar en este trabajo, ¿no? Y me queda alguna pincelada, como digo. Por supuesto, esto no significa que Zubiri renunciara a alcanzar un ámbito de fundamentalidad con su filosofía. Obviamente este es el objetivo último de su filosofía, alcanzar un ámbito de fundamentalidad. Un ámbito de fundamental desde el que enfrentar un problema acuciante a lo largo de todo el siglo XX, eso que se ha llamado crisis de la modernidad y de la que Diego ayer nos habló. Pero lo que se entendía por crisis de la modernidad, de la crisis semisecular, a finales del XIX, principios del siglo XX, es muy distinto de lo que se ha entendido por crisis de la modernidad a finales del siglo XX. A finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que yo creo que es el concepto de crisis que maneja Zubiri, la crisis de la modernidad es fundamentalmente una crisis nihilista, una crisis por desarraigo existencial. Yo creo que este es realmente el problema que hace mella en Zubiri, y al que él intenta responder con su filosofía, ¿no? Una crisis por nihilismo. Si nos referimos a la crisis de la modernidad vivida a finales del siglo XX y a lo que ha entendido por crisis de la modernidad a finales del siglo XX, esta crisis hace referencia más bien al problema del relativismo, ¿verdad? Hizo falta el desarrollo de la antropología cultural de determinados movimientos dentro de la antropología cultural como el particularismo histórico, el funcionalismo, para que se pusiera en cuestión un modelo de racionalidad, un modelo de racionalidad occidental, etnocéntrico, y para que se desarrollara eso que se ha llamado el relativismo cultural, que fue un logro fundamental de la antropología cultural. Y es a partir de ahí cuando
el problema universalismo versus relativismo se constituye como un problema central de la filosofía. Pero no creo que este fuera el problema de la filosofía de Zubiri, el problema que él enfrentó, que él consideraba, creo, más importante. A partir de aquí voy a pasar a leer, ¿no?, para ir un poco más rápido, algunas ideas del trabajo, ¿no? ¿Significa esto que apostamos por un Zubiri de corte relativista? En absoluto. Significa más bien, como diría Foucault, que rechazamos el chantaje de la Aufklärung, que se esconde tras la etiqueta relativismo versus universalismo. Cito a Foucault, ¿no? O aceptar principios últimos e inviolables de racionalidad y con ello permanecer en la ilustración, o permanecer al margen de la ilustración y su racionalidad. Eso sería lo que entiende como el chantaje de la ilustración, ¿no?, de la Aufklärung. Según Zubiri, en toda forma de saber encontramos un sistema de referencia en el que hay determinadas notas dadas en la aprehensión primordial de realidad y mediadas a través del logos. Dichas notas y dicho logos constituyen el sistema de referencia en tanto que sirve de principio y canon a la razón para la construcción de esbozos que después habrán de ser experienciados en la realidad. Esto significa que la razón no parte nunca de cero, sino que cuenta con todo lo que tal sistema de referencia engloba. Un cúmulo de aspectos sapienciales que dirigen el esbozar racional, lo enmarcan dentro de ciertos límites que establecen lo que se puede pensar. Pero tales límites no han de ser entendidos como definitivamente establecidos, sino como fronteras que van variando en el transcurso histórico. Quizás por la insistencia con la que se ha enfrentado a Zubiri con la hermenéutica, se ha tendido a ver el sistema de referencia desde el poder que imprime el constituirse a partir de la aprehensión radical de notas en la aprehensión primordial de realidad. Efectivamente, desde aquí es posible establecer una interesante crítica respecto a la idea hermenéutica de que la esfera del sentido es infranqueable. La verdad real apunta, como ha escrito Juan Antonio Nicolás, a un concepto post-hermenéutico de verdad que permite devolver al saber sus poderes fundamentales. Pero lo cierto es que el sistema de referencia no se constituye solo desde la aprehensión primordial y el logos, sino que también es el resultado de un precipitado continuo de la razón. Ya que, si bien es cierto que este sistema sirve de fundamento al esbozar racional, no lo es menos que cuando los esbozos racionales alcanzan el fundamento del mismo sistema de referencia, cuando los esbozos racionales alcanzan la verdad en la experiencia, abren un camino de reversión en un intento por comprender el fundamento del mismo sistema de referencia. En tal proceso de comprensión, la razón refluye sobre el sistema de referencia, reconfigurándolo, enriqueciéndolo, modificando. Desde el punto de vista de la ética, la refluencia de la razón sobre el sistema de referencia implica que puede haber distintos logos morales de acuerdo con diferentes experiencias morales, y por supuesto que sus respectivos límites no tienen por qué coincidir. Esto es sin duda una fuente de conflicto que, por lo demás, solo podrá ser adecuadamente enfrentada desde la experiencia racional moral. Desde esta perspectiva, Zubiri rechaza el relativismo moral en dos sentidos bien precisos. Por un lado, no es cierto que no podamos saltar sobre los marcos culturales propios para solventar conflictos morales. Es verdad que no hay aquí verdades apodísticas a las que agarrarse, pero la discusión puede ser llevada a la confrontación racional con apoyo en la realidad. Por otro lado, Zubiri pretende alcanzar un ámbito de fundamentación moral que permita superar las consecuencias de un nihilismo sobre el que ya nos advertía Dostoyevsky. Un relativismo tan burdo como aquel que considera que todo está permitido, un relativismo nihilista en el sentido más negativo y reactivo de la palabra, queda sencillamente falsado con una mirada superficial a las estructuras antropológicas y neológicas de la moral. Efectivamente, las personas tienen principios morales y desde ellos razonan moralmente, defienden racionalmente estos principios, pero también pueden estar abiertas a modificarlos en la experiencia racional. Cuando esta apertura no existe, cuando se piensa en los límites que fijan el propio sistema de referencia moral como los límites a priori de toda moralidad, se cae en una posición bien definida, el fundamentalismo, utilizando el concepto en un sentido más radical que el que ha adquirido los últimos decenios y que lo equipara sin más con el fanatismo. ¿Significa esto que no tenemos derecho a oponernos a aquello que sentimos como una transgresión moral? En absoluto. Tal oposición es no solo de lo más natural, sino además muestra del arraigo existencial de nuestras experiencias morales. Pero hacer de tal oposición algo efectivo en el ámbito moral global, en la comunidad universal, exige pasar del logos a la experiencia moral.
Zubiri analiza las tesis fundamentales del relativismo y no duda en que es ineludible cierta dosis de contextualismo. La apropiación moral de cada individuo se inscribe dentro de un determinado contexto que la hace posible y la define en alguna medida. Pero una cosa es afirmar que la apropiación moral del individuo está condicionada culturalmente y otra muy distinta a suscribir un relativismo cultural radical. Zubiri da ahora dos razones fundamentales para rechazar tal relativismo. En primer lugar, aunque es cierto que el ser humano recibe la moral de los demás, no lo es menos que cada persona debe actuar moralmente sobre dicha moral, decidiendo si se apropia o no los deberes. Una cosa es que la moral esté social e históricamente condicionada, otra cosa es entender esta condicionalidad como una causalidad de tipo cerrado. En segundo lugar, Zubiri descubre que las posiciones relativistas participan de la escisión kantiana de ser y deber al situar la relatividad moral en el sistema de deberes que cada sociedad tiene y que se diferencia del sistema de deberes de otras sociedades. Pero lo cierto es que todo sistema de deberes depende, dice él, de la idea determinada que se tenga del ser humano. Y entonces, cita Zubiri, en el fondo lo que late es, un problema de multiplicidad de deberes. Perdón, en el fondo lo que late no es un problema de multiplicidad de deberes, sino una cosa más grave y radical, una multiplicidad pavorosa de ideas precisamente acerca de lo que es el hombre. Ni el individuo ni la sociedad pueden determinar un sistema de deberes si no es en vista a una cierta idea del hombre. ¿Cambia esto las cosas? Para responder a este interrogante hemos de aclarar qué es lo que Zubiri entiende por idea de hombre. Esta noción es portadora de una gran fuerza heurística a la hora de enfrentar críticamente el relativismo, el primero de los sentidos que he apuntado antes, aquel según el cual parece no tener sentido enfrentar sistemas morales de distintas culturas. Ahora podemos decir que para captar en toda su radicalidad dicho enfrentamiento hay que superar el ámbito de los deberes concretos para llegar a las ideas del ser humano que le subyacen. Parecería que el problema solo ha sido desplazado si estas ideas no fueran más que ficciones o metarrelatos. Pero si los distintos sistemas de deberes tienen su fuente en determinadas ideas del ser humano, hay que decir ahora que estas tienen carácter real o objetivo en base a que dependen del carácter abierto de la propia realidad humana. Zubiri responde antropológicamente aquí.